Y el palaguno con quien torren las tochapelen. Kanalera, si aurretik ba segundu zu bat lapurdu nahi dizkizuet. Ba eskerrak emateko nire jarraitzailea zareten guzti hoi. Euskal eraz dakizu noi eta euskal ez dakizu noi. Ere bai, eta ongi etorri ere Shadow of the Tomb Raider joku honetara eta topatu guazkenan gure lagun handia zentzu askotan eta ba begiratuko dugu ja ingurutik interesgarria den zeze daukagu. Bale, osatxoak ditugu eta menia gauzako betxeko eta bale, badirudir handik ez daukagu narrolako ezer. Baina inguruan gauzatxak dauden ez, ba, hango gara blokeatzen, bale, men. Men. Garrantzitsua dira gauza hau lortzea. Eta gainera, hemen baditugu, asko zede hobetu. Ezan behar gara, baina orain, zio zer dutxeko. Ok, dugun. Hemen dik ez. Vale. Vale, a ver. Ahora tengo seis. Bien. Vale. Oraingo ezin dugu ezer egin. Eta orain jarraituko dugu gure bidean zehar. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. ¿Ves eso? Debe de ser Kuwakyaku. Tenemos que bajar ahí. Vale. Buenos días. ¿Seguro que esto es un camino? Vamos. No te separes de mí. Esto no lleva a ningún lado. ¡Dios! Ya casi estamos. Falta poco. Lo he oído antes. ¡Oh! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Estoy bien. Un par de escalones más. Vale. Vale. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿y tú lo has hecho gallado, Mendy? ¿Quién crees que construyó todo esto? Pudieron ser los incas. Sabían mucho sobre hidráulica. El puente está bajado. A lo mejor podríamos levantarlo con esos contrapesos. Quizá. Espero que la estructura esté aquí, porque vamos de camino hacia ese pueblo. Yo también. A ver. Seguro que esta agua es potable. ¿Quieres probarla? Creo que me quedaré con las botellas que encontraste en el cargamento del avión.
Si llego a saber que pasaría tanto tiempo en la selva, habría prestado más atención durante mi año en los Boy Scouts. ¿No era lo tuyo? Bueno, con mi situación familiar no podíamos hacer muchas cosas de esas. ¿Estuviste en hotel scouts o en campamentos? ¿Los internados cuentan? No sé. Dímelo tú. Probad. Pesa mucho. Échame una mano. Nada. Vale. Vamos a soltarla. Despacio. Es necesario que el agua fluya. Ay, ya me voy a tirar eso de agua. Eso ha hecho algo. Creo que el agua hace funcionar el puente. ¿Cómo? Ahí me ven los relas. El agua está llenando el cubo. Vale, vamos a ver qué hacen los contrapesos. Oh, el cubo pierde agua. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. No aguantaré mucho más. Voy a tener que soltarla. Vale. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Vale. Soy algo de agua. Yeah.
Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Vale, esto te va a quedar hacia de Inverden. Sí, de Inverden. Puedes soltar. Ya está. Vamos a cruzar. Vale, perfecto. Ya veo. Supongo que es por aquí. Tú primero. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Qué es? Es una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. La salida está por aquí. Nos estamos acercando al pueblo. No veo el momento de volver a la civilización. Estas ruinas son distintas a las de México. No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. He encontrado algo. Podría ser un acceso. Si no es la civilización, esperaré aquí junto al fuego. Ahora. Ya se está pasando buena Wendy. What? Vale. Ahora tengo eso. Ah!
Ez daukagu armarik, ez daukagu gezerik. ¿Has encontrado algo? Raíces y ruinas. ¿Nos marchamos ya? Vamos. Vale, bien. Ez, hemen dira torre nahiz. Hemen dira. Vale, gauzak. Creo que podemos salir por ahí. Jonah, ayúdame con esto. Espera, agarre que es un... Tres, dos, uno. ¡Metal! Thank you.
Me cago en Satanás. Cinemática ahora y no me hago. Se
Es un arduo, benetan. Si va a chupar mucha tarjeta de esto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ayúdame con esto. Ay, jajuarra, que da gusto, os agustío. Tu espalda tiene mala pinta. Voy a montar el campamento. Gogorra izan da, bueno, azken hartu dugu. Déjame echarle un vistazo. La pinta. Botequina habéis tocado gurekin. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo. De mi padre. De sí mismo.
Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo. No puedes proteger a todos. Gracias. Lo echo de menos. Lo sé. Mis padres, los echo de menos. Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Fue tan real. De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ellas, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero tengo tantas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como resolvió. Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. El camino estará lleno de pruebas. Lara, ¿estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. ¡Ahora voy, papá! Las altas murallas del castillo esperan, tentadoras. Oh, viene Lara. Parece que hay algo ahí arriba, en el nido del cuervo. Sobre un lago de lava hirviente. Ah.
¡El suelo cede! Lara se precipita hacia la oscuridad. Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias. Es posible que sean sanguinarias. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. No, me interesa la obra, no la publicidad. ¿Quién? ¿El Atlas? ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo. Lo que pensaba. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína avista otra entrada. Gogartzen da apur bat hau Resident Evil 2 Sherry Birkinen pasarte hori. La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. La intrépida aventurera ha coronado la cima. Encuentra un acceso abajo. Tendrá que ir con cuidado. Normal, aún menos normal que ir con estas tonterías. ¡Mierda! Yeah.
está cerca. Bueno, aquí será purbat, ¿eh? Finalmente, entra en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? Las coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. Coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. Ya, vaya tu skit. Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer. ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada. Esto es egipcio, una caja contra el mal de ojo. El contenido se suponía que servía como sustento en la otra vida. Un pergamino bizantino. La justicia y las coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? ¿Dónde están las piezas blancas? Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que las aves? Las coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. Vale. Hogeita hamar iparraldea.
liberó a su amor. ¡Ha funcionado! Debo encontrar a la Reina Blanca. Pero no te oí, tío. Ahora... Creo que debo encontrar a la Reina Blanca. Un yatiri, un curandero sudamericano. Debo encontrar a la Reina Blanca. Esto parece maya. ¿Es Kukulkan? ¿Quién? Esto es de Colombia. Una máscara del jefe. Hay cosas. Debo encontrar a la Reina Blanca. Un osario. Es una caja que contiene los huesos de un cadáver. No entiendo la inscripción. Los conquistadores llevaban este tipo de armaduras durante la era de los descubrimientos. Me pregunto qué. 25ª dinastía. El interior del sarcófago es sumamente intricado. El murciélago despliega las alas. Una máscara tribal africana, hecha de oro. Puede que Asante. La máscara mortuoria de Agamenón, hallada en Micenas. Debo encontrar a la Reina Blanca. Encontrar a la Reina Blanca. Debo encontrar a la Reina Blanca. Encontrar a la Reina Blanca. El escudo del caballero refleja el rayo de luz. Reina Blanca, atrapada. Tengáis que liberar a la Reina Blanca.
Hori horrez da. Hay que liberar a la Reina Blanca. Esta ilustración enigmática, recuperada de un mausoleo maldito y vacío, podría ser lo que nuestra valerosa aventurera necesita para encontrar por fin el tesoro perdido de la Reina Blanca. Ha conseguido descifrar los textos antiguos y ha encontrado una serie de pistas. Un conjunto de coordenadas, un murciélago gigante y una serie de piezas de juego en hilera. La intrépida Lara tendrá que averiguar su significado. Liberar a la Reina Blanca. Hay que liberar a la Reina Blanca. Ez falta zaigu. Ze beste eskulturik ez daukagu. Liberar a la Reina Blanca. A ver. Liberar a la Reina Blanca.
Solo quería agradecerles su discreción, así como el trabajo que han realizado. La cámara se ha construido siguiendo al pie de la letra mis indicaciones. ¿El pago? Esta ilustración enigmática, recuperada de un mausoleo maldito y vacío, podría ser lo que nuestra valerosa aventurera necesita para encontrar por fin el tesoro perdido de la Reina Blanca. Ha conseguido descifrar los textos antiguos y ha encontrado una serie de pistas. Hay que liberar a la Reina Blanca. Eskutu bat agian. Boa. Liberar a la Reina Blanca. Hay que liberar a la Reina Blanca. La cabeza del rey David, de pastor a rey. ¿Quién se imagina algo así? La copa de San Juan. Al apóstol le dio que liberar a la Reina Blanca. Esta ilustración enigmática, recuperada de un mausoleo maldito y vacío, podría ser lo que nuestra valerosa aventurera necesita para encontrar por fin el tesoro perdido de la Reina Blanca. Ha conseguido descifrar los textos antiguos y ha encontrado una serie de pistas. Un conjunto de coordenadas, un murciélago gigante y una serie de piezas de juego en hilera. La intrépida Lara tendrá que averiguar su significado.
Esto es egipcio, una caja contra el mal de ojo. El contenido se suponía que servía como sustento en hay que liberar a la Reina Blanca. Sí, hostia, y merda, men. Hay que liberar a la Reina Blanca. Un yatiri, un curandero sudamericano. Un bebé de tiranosaurio Rex. También perdió. Hay que liberar a la Reina Blanca. Bueno, hostia, ahí te han dado. Hay que liberar a la Reina Blanca. Ya me anola. Ordu hor beste eskudu bat edo zeo zer. Hay que liberar a la Reina Blanca. Era asko daude. Hay que liberar a la Reina Blanca. Ya, bueno, eso. Me deseo ser barco, da. Este es de tu lerte. Ya, vale. Bueno, me ardu o ser bai. Ora, reflectatxe kodo xo ser. Hostia, que mierda, man. Hay que liberar a la Reina Blanca. Seguro que el pobre animal casi ni podía ver con esta testera. Barda de mediados del siglo XIV. Alemana, creo. No puedo ni imaginar lo que pesaban las bardas. Pobres caballos. Pobre reina. Tras la dolorosa muerte que sufrió María Teresa, el rey dijo: este es el primer problema que me da. El rey Sol
Luis XIV se casó con María Teresa, lo que puso fin a una larga guerra entre Francia y España. Vale. Buah. A ver. Hay que liberar a la Reina Blanca. Oso galduta nago. A ver. Hay que liberar a la Reina Blanca. Hostia. Hay que liberar a la Reina Blanca. Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la Reina Blanca? Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la Reina Blanca? No, la hostia de Andori. Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la Reina Blanca? Me habría sondado. Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer. ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada.
Bueno, laguno, hemen jarraitzen dugu. Ba, puzlea... Alik eta beki hemen bukatzeko. Bura uste ugari eman dizkidalako. Uste dut... Ez, bera! Bera. Vale. Batzutako zai simplenak zailenak dira. Bueno. Ongi Con etorri errege liberó a su amor. Corazón a mil, Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Son cosas de mamá. Cuéntame más. Tú y yo cabalgando sobre un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando. Estoy obsesionado. Estás perdiendo la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Oh, por el amor de Dios, tú no tienes que afrontarlo. ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios, no lo entiendes. Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo. No lo... ¿Papá? Buenos días. Bueno, ¿una montaña coronada de plata? Sí.
Me pregunto qué sorpresa nos aguarda hoy en la selva. A ver qué echando una, man. Bueno, lagunok, uste dut horrengo esabe hemen utxiko dugula. Eta horrengoan gehiago. Agut.